Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Mala la entrega del balón. ¡Ole! Lindo toco. Entra en zona de peligro. Carlos Sánchez. ¡Buen zapatazo! ¡Es una tapada espectacular! Se juega el fútbol con las manos ahora. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Es un pase que crea una gran oportunidad. No logran pasar bien la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Para él es la número 5. Iniesta. Suárez. Recibe y toca de nuevo. ¡Buen disparo! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. ¡Saque de meta! Acá tenemos la repetición, Mario, de la acción de la tarjeta amarilla. Bien, bien por el árbitro, bien ubicado y se la merecía. Así nomás, clarito y conciso. Iniesta. Diego Costa. David Silva. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ha perdido la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Sánchez. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Con la pelota Sergio Busquets. David Silva. Empiecen a grabar, señores. Este es una orquesta. ¡Qué buen servicio! Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Con la pelota Sergio Busquets. Ahí está la pelota de cualquiera. Ahora Jordi Alba. Se acerca y crea peligro. Ahí la tiene, ahí la tiene. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Todo pelota en la barrida. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. David Silva. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Bien sacada la tarjeta. Iniesta. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Creo que nos apuramos a hablar, los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Es una gran intercepción de pelota. Con la pelota Sergio Busquets. ¡Buen disparo! ¡Gol de Diego Costa! ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Y el árbitro dice que hasta acá.
nuevamente la pelota en marcha para la tercera jornada de la fase de grupos. Ha comenzado el segundo tiempo. Quedan muchos puntos por delante y cualquier cosa puede pasar. Transporta la pelota a zona de ataque. Y ahí le pega la pelota. Viene un tiro de esquina. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Ahí está la pelota de cualquiera. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. El cabezazo. ¡Gol! Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. Cuando este llega y mete la cabeza, imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. Y por ahora la pizarra 2-0. Cesc Fàbregas. Gerard Piqué. Iniesta. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Le pega y pasa cerca la pelota! A ver si exprimen al máximo este córner. Vaya decisión que tiene el árbitro. La barrera no guarda la distancia. El árbitro que se los permite. Bueno, hagan fiesta si quieren. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Pereira. Entra en zona de peligro. El centro que cae en la defensa. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Brillante la pelota como pasa las líneas. Se acerca y crea peligro. Gerard Piqué. Carlos Sánchez. Con la pelota Sergio Busquets. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? El árbitro ya lo tiene fichado. Lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido. Entra el jugador y quizá tenga una. Le acaban de sacar la pelota. Hay falta. Este silbato del árbitro.
nos hace pensar en nada bueno. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Ahí está la pelota, es de cualquiera. Se están prestando la pelota nada más. Juanfran ahora busca apoyarse en un compañero. ¡Se viene, le va a pegar! ¡Qué manera de atajar el balón! Esta jugada llegó en el... ¡Gol de Diego Costa! Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Le saca la pelota que sigue libre. David Silva. Y el árbitro que dice, siga, siga. Rápidamente devuelve la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Pase en profundidad que se queda cortina. Le va a pegar y le sale un chancletazo. Le saca pintura al travesaño. Con la pelota Sergio Busquets. Diego Costa. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Suárez. Se quedó sin recursos. Santi Cazorla. Con la pelota Sergio Busquets. Diego Costa. Esa pelota que se va. Lateral. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Y el traslado que quede con rival. Se queda con Baldi. ¡Paro con fuerza! Creo que habrá que cambiarse botines. Se puso los botines cambiados hoy. Le pegó espantoso a la pelota. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Otra vez la pelota en juego. Parece que están todos apurados, todos quieren ganar. Carlos Sánchez transporta la pelota a zona de ataque. Ha terminado este encuentro. 3-0 el marcador final. Y ahí estaban perdidos el partido, seguramente. ¡Va el zapatazo! ¡Es una tapada espectacular! Con la pelota Sergio Busquets. ¡Va el disparo! ¡Gol de Diego Costa! Transporta la pelota a zona de ataque. Y ahí le pega la pelota. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. El cabezazo. La barrera no guarda la distancia, el árbitro que se los permite. Bueno, hagan fiesta si quieren. Esta jugada llegó en alfombra roja. ¡Gol de Diego Costa!
pase en profundidad que se queda Cortina. Le va a pegar y le sale un chancletazo. La barrera no guarda la distancia, el árbitro que se los permite. Bueno, hagan fiesta si quieren.